en el que se observa la presencia de un extraño objeto anómalo, no identificado en forma de mantarraya, que sobrevoló en sentido contrario al de una aeronave civil. El testigo y autor de esta evidencia extraordinaria, que ya cuenta con cientos de miles de reproducciones, se trata del capitán piloto aviador, el señor Jorge Arteaga, quien decidió salir a la luz después del enorme revuelo que ha alcanzado a nivel mundial esta sorprendente grabación. Jorge Arteaga confirmó que él operaba la avioneta que protagonizó este encuentro, y asimismo aclaró que el avistamiento ocurrió el jueves 12 de mayo del 2022, mientras realizaba un vuelo de práctica entre la ciudad de Medellín y de Antioquia, en Colombia. Salí en vuelo de instrucción con uno de mis instructores y salimos de Medellín, del aeropuerto de la Herrera, rumbo sur, y recorrimos todo el cañón del Cauca antioqueño. Cuando íbamos a retornar a Medellín, a eso de la 1 de la tarde, 1 y 10 más o menos, estábamos a una altitud de 12.000, 12.500 pies, llegando, pasando el Cauca, el río Cauca, con dirección suroriente, para retornar a la ciudad de Medellín. Sobre el municipio de San Jerónimo, vimos algo, bueno, yo vi algo. Estaba yo volando con el instructor y dije, mira, ¿qué es eso? Y él me dijo, ¿qué cosa? Y mira lo que hay al frente. Y en ese momento pasa por encima de nosotros el objeto. No lo estaba filmando en ese momento, y yo dije, viejo, ¿viste? Y me dijo, sí, claro, son cosas que siempre vemos. Y pues, yo lo vi, y no soy la única persona que estaba con el avión, había otra persona. Y los dos nos quedamos, mira lo que pasó. O sea, pues, quedamos asustados y, uy, esto que sucedió no es normal. No es normal. Sí, eso. Y ese es el punto, quiero mostrar. No es ningún montaje, no estamos haciendo un fake, no estamos haciendo nada, solamente cogí mi celular, un iPhone, filmé y ya. Mire, eso fue lo que pasó. Suscríbete a mi canal de YouTube de Leo Méndez. Es gratis.